Amigas y amigos del Ángel Metropolitano, soy César Aldama. Quédese hasta el final porque en esta cápsula tenemos regalito. Las breves del Ángel. Y comenzamos como siempre con la mañanera de López Obrador, que esta vez fue desde Tijuana y allá estuvo acompañado por sus secretarios de la Defensa Nacional, de Marina y Seguridad Ciudadana. Se alternaron para hablar con respecto a seguridad, pero sobre todo Guardia Nacional, que fue el tema central. Bueno, ¿qué dijeron? Muchas cosas. Primero, que va a costar entre 15 y 20 mil millones de pesos para este año y ya se tiene el presupuesto. Segundo, que van a estar listas y operativas 150 de las 266 regiones que van a considerar la Guardia Nacional en todo el país. También presentaron los uniformes, el de proximidad para andar en las calles y el de operativos o de campo, como se le conoce. Van a homologarles a policías y a integrantes de las fuerzas castrenses los salarios y las prestaciones, que ahorita son dispares. Y además, dijo Sedena, que se van a tardar entre 8 y 9 meses para el adiestramiento, a ver qué tal quedan, ojalá bien capacitados. El presidente avisó que la semana próxima va a dar a conocer al comandante que, ¿qué creen ustedes?, puede ser militar en activo. Ojo con eso. Hace unas semanas el presidente mandó al Senado a 12 propuestas para integrar la Comisión Reguladora de Energía. Bueno, el Senado las rechazó porque era gente que no sabía nada. Muchos de ellos quedaron exhibidos en redes sociales. Aquí están las muestras. Pero, ¿qué cree usted? El presidente tiene posibilidad de volver a mandarlos. Pues los volvió a mandar y mandó a 11 de los 12 que había enviado la vez anterior. A lo mejor ya estudiaron, ahora sí. ¿Y qué es una CEL? Esto es un CEL. Es un certificado de energía limpia. Ah, ok. Si esto no nos estruja el corazón, yo no sé qué somos. Save the Children dio a conocer en un reporte números terribles. 420 millones de niños viven en zonas de guerra y se concentra tan solo en 10 países, sobre todo de África y de Asia Central. Entre ellos están Siria, Afganistán, República del Congo. Terrible. ¿Pero sabe cuál es el asunto? Entre 2013 y 2017 calcula esta organización que por lo menos han muerto 550 mil niños menores de 5 años. ¿Dónde vamos a parar? Y mire esto, cada año en Lindau, Alemania, se organiza una reunión de 600 estudiantes de diferentes partes del mundo, 70 países, para convivir, departir, pero también discutir con premios Nobel, sobre todo de física. Bueno, pues este año, de entre todo el universo de visitantes que va a tener Lindau, va a haber 3 estudiantes mexicanos de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. ¿A poco no es buena noticia? Y cerramos con esta que nos llega desde Venezuela. Mire, se llama Cadena de Baile y es una iniciativa de 3 jóvenes que decidieron ir a llevar alegría, baile, algo de diversión a niños que están hospitalizados. Lo llaman Cadena de Baile, lo difundieron en redes sociales y se lo presentamos. ¿Para qué? Para que sepa usted que mientras exista gente así, tenemos esperanza. Venga. Estas son las breves del día de hoy, pero avisamos de un regalo, así que prepárense porque son 500 pesos en Google Play. Si tú los quieres, solamente tienes que compartir este video, darle like a nuestras diferentes redes sociales y de ahí va a haber un sorteo. Antes de las 7 de la tarde tienes que darle like a cualquiera de nuestras páginas y el viernes vamos a dar a conocer el resultado. Así que mucha suerte y chao, chao.